Si te gustan las artes visuales y quieres saber más, estás en el canal correcto. Hoy voy a hablarte de Pablo Picasso. Para 1907 los cuadros de la época azul y rosa de Pablo Picasso se vendían muy bien. Familia Saltimbanquis fue adjudicado por la suma de 12 mil francos en una subasta, más del doble del precio que conseguían para aquel momento las obras de Gauguin o Van Gogh. Este respiro económico le dio la oportunidad de continuar experimentando. Para demostrar que podía ser realmente innovador cuando de arte se trataba, se encerró durante meses en su taller para pintar la que se considera hoy la primera obra cubista, las señoritas de Aviñón. Nunca antes se había visto una ruptura tal con el naturalismo. La marcada linealidad, la extrema síntesis de las formas, los rasgos angulares, el tema irreverente, el desafío a la perspectiva causaron un escándalo mayúsculo cuando la obra fue revelada. La mayoría de quienes la vieron en aquel momento quedaron horrorizados tal vez por las mismas razones por las que hoy nos parece una pintura algo grotesca. Lo cierto es que a partir de esta pintura, Picasso se convirtió en modelo de los artistas del momento, quienes perderían definitivamente el miedo a explorar caminos más radicales. El cubismo, uno de los movimientos de vanguardia más importantes del siglo XX, había abierto sus puertas ofreciendo la posibilidad a nuevas formas de entender el arte. Georges Braque, un pintor francés que también experimentaba con su propio estilo, encontró similitud entre las nuevas propuestas de Picasso y sus propias ideas. Se unió al pintor español para juntos, por los caminos del cubismo, romper definitivamente con los estereotipos estéticos que habían predominado desde hacía más de 600 años. Para aquel momento, la realidad en Europa estaba cambiando drásticamente con la entrada del nuevo siglo. El cine, la fotografía, la industrialización, las nuevas tecnologías, el psicoanálisis exponían un mundo que se desarrollaba a gran velocidad. Para aquellos pintores inquietos y audaces no tenía ningún sentido continuar compitiendo con los maestros del Renacimiento a quienes tanto admiraban. El arte tenía inevitablemente que cambiar de rumbo y ahí estaban los modernos, no solo para romper las reglas, sino para crear otras nuevas. El cubismo más radical, que hoy conocemos como cubismo analítico, consiste en fragmentar la figura a todo lo que da. En su momento, Paul Cézanne había propuesto que todas las formas de la naturaleza podían estar contenidas en las formas geométricas básicas, y este principio fue fundamental para los cubistas. El paisaje, el retrato y la naturaleza muerta continuaban siendo los temas, pero ahora se mostraban alejados de la percepción convencional dentro de una dimensión exclusiva de la pintura. El arte ya no estaba ahí para copiar la naturaleza, sino para crear su propio mundo. Otro aspecto fundamental del cubismo fue la ruptura con la perspectiva lineal que había constituido un paradigma desde el siglo XVI, cuando los paisajistas de la Escuela de Venecia nos regalaron aquellas hermosísimas vistas de una calidad casi hiperrealista. Según la perspectiva, todos tenemos un punto de vista particular dependiendo de nuestra ubicación frente al mundo. Por su parte, Picasso, Pintó imágenes en las que podemos tener dos puntos de vista, de frente y de perfil, al mismo tiempo en una misma figura, lo cual es imposible en la realidad regida por las leyes de la física. Esta es la razón de sus mujeres que a simple vista se nos antojan deformes y es además una propuesta radical, estética y filosóficamente hablando para la concepción del arte. El sentido de la obra comienza desde entonces a cobrar mayor importancia que la belleza. En su búsqueda por un estilo de arte auténtico y moderno, Picasso llegó al objetivo que había constituido su sueño de juventud, la máxima simplificación de la figura tal como solo pueden hacer los niños de forma natural. El mejor ejemplo de esto es el Guernica, que para muchos es su obra maestra. La historia es la siguiente. El 26 de abril de 1937, la ciudad de Guernica recibió un atroz bombardeo sobre su población como consecuencia del conflicto denominado la Guerra Civil Española. El bombardeo sobre Guernica proporcionó al artista la inspiración para pintar la obra que representaría a España en el pabellón de la exposición internacional que se celebraría aquel año en París. Los elementos del cuadro hablan por sí solos. Los rostros, cuerpos, animales y objetos representados constituyen hoy en día símbolos y referentes del sufrimiento de la humanidad como consecuencia de todas las guerras. Las figuras son de una síntesis admirable, completamente planas pero increíblemente expresivas. Esta simplicidad de las formas, sumado a la ausencia de color, permiten al espectador enfocar la atención en el dramatismo de la escena. La anécdota cuenta que una vez instalada la obra en el pabellón de la exposición, al llegar Picasso a la sala, uno de los custodios de la obra enviados por el gobierno español preguntó al artista, ¿Usted hizo esto? A lo que Picasso respondió, no, eso lo hicieron ustedes. Ya habíamos comentado la personalidad seductora de Pablo Picasso. Hablar de las mujeres, de su vida, es un tema por sí solo, no simplemente por las truculencias sentimentales, sino porque cada una de ellas motivó cambios de estilo en el trabajo creativo del artista que se alejaba o se acercaba al realismo según la naturaleza de la relación amorosa. Así como Picasso cambiaba de mujeres, cambiaba de ideas y hasta el final de su vida, a los noventa y un años, continuó involucrándose en dramas sentimentales, así como trabajando incansablemente motivado por su ímpetu y su necesidad de innovación. La creación artística de Pablo Picasso no se limitó a la pintura. La Suite Volard es una serie de 100 grabados que el artista realizó en un periodo de 7 años, en la que se funden los símbolos de la mitología griega con sus propias experiencias de vida. Nuevamente, la calidad del dibujo, la belleza de las líneas, la expresividad de las figuras y los temas polémicos hacen de este trabajo una de las series de grabados más importantes del arte moderno. Por otra parte están sus cerámicas, mi trabajo favorito de este artista. Junto a los alfareros tradicionales del pueblo de Baloy y durante casi 20 años, Picasso modeló unas 4.000 piezas. Jugó libremente y sin prejuicio alguno con las formas utilitarias habituales del barro para transformarlas en el que a mi juicio es su trabajo más honesto y al mismo tiempo el más audaz. Pero no solo tienen valor estos objetos maravillosos, el interés del artista por esta técnica de artesanía milenaria permitió otorgarle a la cerámica un lugar de importancia dentro del arte. El collage, la escultura, sus intervenciones en el cine, el teatro y la literatura hacen de Pablo Picasso un tema interminable. Para bien o para mal, su importancia en el arte moderno es indiscutible. No existe artista que haya vivido después de las señoritas de Aviñón que no haya experimentado su propia etapa cubista. Cuando se trata de color, de técnicas, de estilos o de expresividad, uno de los referentes imperdibles será siempre Pablo Picasso. Lo comprendamos o no, nos guste o no nos guste, la fuerte personalidad de este hombre, su talento y su ilimitada creatividad continuarán hablando por sí solos. ¿Y tú qué opinas de Pablo Picasso? ¿Puedes comprender la propuesta del arte moderno en la cual el sentido de la obra es más importante que la representación de la belleza? ¿Hay alguna obra, estilo o etapa del trabajo de Pablo Picasso que ahora te guste? Si te pareció interesante el contenido de este video, no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal Hablarte.